pasa en el otoño. Bueno, yo creo que fíjate que va a llegar un momento, va a llegar un momento. Imagínate, si las personas han tenido el valor de salir a protestar, de andar en la calle, yo creo que ya en este momento, yo lo único que sirve es tener un poco de precaución, de tener nuestras propias máscaras. Y yo creo que va a llegar un momento que las escuelas tienen que volver otra vez a la normalidad. Así es. Dentro de la parte hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy bien preparado. Pero yo creo que todo, yo creo que para allá, para cuando vaya a empezar el ciclo escolar, yo Ya vamos creo a que tener vamos a mejor. poder tener mejor visión de cómo está pasando esto, porque hasta este momento no hemos pasado ni a la fase 2. No, exacto. Entonces ni siquiera podemos estar Sí. hablando del tema De de la eso. escuela, de regresar a la escuela. Bueno, pero hablando de fases, sabemos que hoy hay una fase que está iniciando inmigración y para eso tenemos a la experta en inmigración, la abogada Noelia Ramos, que nos va a decir hoy 4 de junio empezó inmigración, cuáles son esas restricciones y también hacerle algunas de las preguntas que hemos recibido. Muy buenas tardes, abogada. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo se encuentra en esta tarde con tanta lluvia aquí en la ciudad de Miami? Con lluvia, pero muy, muy ocupado, gracias a Dios. Y Especialmente por la apertura de de inmigración. Estábamos inmigración. todos muy emocionados ya en comenzar con ellos a trabajar en lo que se podría llamar algo más normal, ¿no? Así Algo que les tengo unos cuantos, no chismecitos, pero los voy a poner al día, qué es lo que está Pónganos al pasando. corriente, por Bueno, favor. díganos qué es lo que tenemos que saber en esta tarde de hoy. Bueno, ha pasado de todo hoy, porque como estábamos en expectativa, lo más normal iba a ser la recepción de documentos o cartas notificando las nuevas fechas, pero para nuestra sorpresa, muchas de las oficinas de UCI comenzó a contactar directamente por teléfono a varios de los clientes, lo cual no debería de ser, especialmente si hay un abogado involucrado, pero sí entendemos que lo estaban tratando de hacer, o el propósito detrás de todo esto es que ellos quisieran ya poder reactivar los casos, especialmente los de naturalización, de ciudadanía, de manera que los estuvieron contactando directamente para poderle preguntar a los aplicantes si tenían una disponibilidad de un día X a una hora tal, ¿ok? Como comenzar a organizarse. Eso fue como muy de sorpresa para nosotros que hubieran tomado esa acción, pero sí se dio, ¿ok? Lo otro también que recibimos nosotros los abogados en cuanto a las instrucciones es que no necesariamente tenemos que estar físicamente en las entrevistas. Nos van a permitir que coordinemos vía telefónico, de manera que ellos están tratando de evitar que los cubículos, como son pequeños, las oficinas, no estén tantas personas a la vez. O sea, normalmente si hay 3 sillas y la persona, el oficial de inmigración, ya teníamos 4, que es el abogado, el intérprete y el aplicante. Entonces son 4 personas, es un espacio muy reducido. Entonces ellos están tratando de evitar que estemos tantos metidos ahí en ese cubículo y están permitiéndole que los intérpretes y los abogados podamos estar vía telefónica, de manera que ya serían solo 2 personas dentro del cubículo. Pero a mí me Entonces ya puede. daría, abogada, a mí me daría miedo si yo no voy con un abogado ahí. No, Usted no, no, el tendría que abogado ir. está escuchando todo, el abogado va a intervenir normal, el abogado va a hablar lo normal que estaría, lo único que físicamente no lo ves ahí. Ahora, eso va a depender, ¿me entiendes? Eso va a depender de muchas cosas. A veces también el mismo cliente va a temer que vayan tantas personas. Claro. O por ejemplo, que sea también el intérprete. Entonces, cuando tú vienes a ver, ya son 4 metidos ahí. Entonces, eso es lo que, esto como sabemos, van a hacer como programas pilotos de ver cómo va a reaccionar todo el mundo aquí, incluyendo el propio abogado, ¿me entiendes? Claro. Y De claro, todos nos queremos porque cuidar. en el caso de un matrimonio serían Sí. 4 también ahí. Otro más en el ¿Cómo? matrimonio. En una entrevista de Si son de matrimonio, exacto. matrimonio, tendrían que, el oficial tendría que tomar sus medidas de o tener un cubículo más amplio o Claro. simplemente que entre primero uno y entre el otro después. Bueno, eso es una situación, sin situaciones que se están Y creando, ¿no? abogado, con respecto a las deportaciones, a las redadas, a tomar a las personas y llevar y meterlas a la cárcel, no se está llevando a cabo nada de eso, ¿verdad? En estos momentos. No, no, sí, desafortunadamente sí. Como les he dicho a muchas de las personas que pensaron de que esto se iba a detener, no, las deportaciones siguen. Lo que están más lentas en el sentido de cómo están coordinando los vuelos a los países. Por ejemplo, esta última semana tuvimos vuelos con Nicaragua, que Nicaragua había cerrado la frontera, y aceptaron, recibieron un grupo de nicaragüenses pues, el vuelo se fuera lleno de los nicaragüenses, desafortunadamente, y ahí Wow. ellos están allá. Entonces,
sí se sigue dando, tanto las deportaciones vía terrestre como las deportaciones vía aérea. Increíble. Y abogada, tenemos una pregunta que nos hace un oyente y es en referencia al patrocinador o sponsor que muchos conocemos o escuchamos, pero de verdad no sabemos ese rol principal que tiene dentro de una aplicación, una petición. Dice lo siguiente: tengo la I-360 aprobada por violencia y estoy pidiendo mi residencia, pero no tengo patrocinador. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En ese caso, ¿qué se podría hacer cuando la persona no cuenta con un patrocinador? Ok, es que esto es un tipo de aplicación muy especial, ¿ok? Tiene otros factores que se tienen que analizar. No es genérico como el simple caso que te pide un padre o te casas con un esposo. Este es diferente, especialmente porque en este caso por violencia. De hecho, hay un waiver. Tú no tienes que demostrar que alguien más te tiene que apoyar económicamente. ¿Me explico? Okay. Por eso mismo, por el hecho de que puede ser que tu esposo, que sí es un ciudadano, fue el que te golpeaba, ellos no pueden esperar de que tu esposo vaya a ser el esposo por ser el peticionario, o que tú tengas siquiera los recursos para poder ser tú soportado económicamente por alguien más. Entonces, hay que primero analizar ese tipo de casos. No me gustaría decirlo porque no lo puedes generalizar, ¿me entiendes? No me gustaría porque es muchos factores que tenemos que tomar en cuenta, como está la visa U, como están otro tipo de visas especiales. Excelente, abogada. Y en el tema de casos en general, el sponsor, ¿cuáles son los requisitos que inmigración pide para que una persona pueda patrocinarlo? Bueno, el sponsor siempre va a tener que demostrar que tiene la capacidad financiera y tiene el estatus legal para poder firmar ese contrato con el gobierno, porque lo que tiene que entender el sponsor es que está firmando un contrato con el gobierno donde está garantizando de que esa persona que viene como inmigrante, como residente nuevo, no se va a convertir en carga de este gobierno, ¿ok? Entonces muchas personas dicen, bueno, pero yo me tengo que hacer cargo para toda la vida. No, para toda la vida no. La responsabilidad va a terminar cuando pase una de esas dos cosas. Obviamente quitando la muerte, si Dios no quiera, pero pasando esto, que la persona que obtuvo la residencia haya acumulado 40 créditos laborales. 40 créditos se llama cuando uno cotiza, cuando uno trabaja bastante tiempo, uno va cotizando créditos, son 40. O que se convierta en ciudadano. Entonces ahí cuando termina la responsabilidad de esa persona, ¿okay? Que es un punto muy importante. Pero aparte de eso, con la nueva ley que cambió, el sponsor ahora sí va a tener que enseñar muchísimo más de la parte financiera. Antes muchas veces recibían el income tax y era suficiente. Eso ya no es así. Ahora hay muchísimo más que enseñar, mucha información confidencial, y eso está causando un poquito de recelo con las personas, desafortunadamente, pero también es normal porque no todo el mundo quiere enseñar toda su información. Así es, abogada. Bueno, y para todos esos trámites legales, denos el número de su oficina para poder tener una cita con usted. Claro que sí, estamos ubicados en El Doral y la oficina, nos pueden llamar al 786-300-8117. Abogada, y con respecto, le voy a hacer una pregunta, a lo mejor no tiene nada que ver con inmigración ni los bienes raíces. ¿Qué opina usted acerca de las manifestaciones o las protestas que se están haciendo? Estoy en contra de todo lo que sea violencia, completamente. No creo que sea, nunca va a ser una vía correcta para alcanzar objetivos, ni mucho menos para hacer cambios legislativos. Pero sí estoy de acuerdo con la protesta cívica, está en la Constitución, tenemos el derecho, y gracias a Dios estamos en un país que debería de proteger ese derecho que tenemos constitucional. Así que interesante. Con todo lo que está sucediendo ahora, que desafortunadamente no esperábamos que fuera en este 2020, uh-huh, aparte de la pandemia, y no considero correcto, sí, que haya una irresponsabilidad entre las mismas personas que están protestando en descuidarse de su propia salud y que se propague más el virus. Ahí entonces está como un poquito el conflicto, ¿no? Uh-huh. Claro. De la responsabilidad todavía, que estamos dentro todavía de una pandemia, y eso es lo que yo no quiero que se le olvide a la gente, por más que tú quieras protestar. Así es. Muchísimas gracias. No más nunca vamos a terminar, creo yo, de ver que baje esta la cantidad de contagios, de infectados que están pasando. Así mismo. Bueno, abogada, muchísimas gracias por toda esa información de inmigración, actualidad y todo lo que nos ha dicho en esta tarde de hoy. Nuevamente recordando el teléfono 786-300-8117, toda la información y asesoría profesional que usted quiera. Muchas gracias a ustedes por tenerme ahí. Lo puede tener. Te cuido mucho. Así es, bye. Que tengan muy buena tarde. Bueno, y Giovanni, recordando lo que estábamos